¿Cómo alejar definitivamente todo ataque del mal con 20 días de oración a San Benito Abad? Este ciclo de oración está basado en la Santa Regla de San Benito, escrita en el siglo VI, dirigida a los monjes, con consejos espirituales que transformarían la vida de aquellos que la viven. Pues si bien la palabra de Dios es el Evangelio, la Santa Regla es el instrumento. La misma viene además acompañada con una poderosa oración de protección y liberación diaria, de la que se han encontrado impactantes testimonios de quien con fervor la han realizado. Este es un ciclo de oración tan recomendado que te pedimos lo compartas con aquellas personas que sabes que necesitan un bien extraordinario por parte de Dios. De igual forma, nos ayudas mucho apoyando este material evangelizador, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita para que te avisen de primera mano cuando salga cada día este ejercicio de oración. Y comenzamos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Patriarca de los monjes, me sumerjo en el cáliz que porta tus manos. Libera y custodia de un modo especial a cuantos guardo y resguardo. Que se detenga y aleje de mí todo lo malo. A los monjes enseñaste que ante cualquier dificultad había que orar y trabajar como muestra de obediencia y fe. Por eso, por convicción y en prueba, por 20 días esta oración haré. Esta oración propagaré y con esta oración glorificaré por el mal que definitivamente se corta y aleja, y por todo el bien que me vendrá de vuelta. Día 6. La Santa Regla. Sexto consejo de San Benito Abad. Para San Benito, el respeto debe caracterizar todas nuestras relaciones con las personas. Recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo, decía San Benito en la regla, en especial al recibir a pobres y peregrinos. Si todos somos atentos y considerados con el prójimo, incluso con nuestros enemigos, contribuiremos a construir un mundo que refleje el amor de Dios. Hemos visto con agrado cómo en nuestra familia de oración hay hermanos que se ayudan los unos a los otros, cómo animan a otros que han escrito una petición. Eso se llama hermandad. Eso se llama recibir al necesitado y hacerlo suyo. Cuando uno hace el bien, el mismo de seguro viene de vuelta. Querida hermana, querido hermano, ponte en este momento en manos del Señor para que te libere de ese obstáculo que impide tu bendición. Y coloca a San Benito tu petición para que él sea el intercesor. Y ahora, por esa intención, di con nosotros con mucha fe.
va de retro Satanás. Que la gloria es para Dios. Yo sin Dios no quiero nada. Yo con Dios, véngase lo que viniere. Que la cruz de San Benito sea el mazo que haga caer en tierra todo ataque del enemigo, sea conocido o desconocido, en el nombre de Jesús. Ordeno que por el humilde nacimiento en el pesebre de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, martirio, muerte y resurrección triunfante, quien fue, es y será el Mesías, Jesús de Nazaret, y en nombre de su máximo intercesor, San Benito Abad, por las fuerzas de todas las misas celebradas en el día de hoy, por el clamor de los santos del paraíso, las alabanzas de los santos arcángeles, serafines y querubines, que se corten inmediatamente y alejen para siempre todo tipo de atadura que busque mi caída en la fosa. Y pueda ser que se desvíe mi camino o el camino de mi familia por tropezar con cualquier obstáculo. Que la cruz de San Benito haga retroceder inmediatamente a la serpiente antigua, a todo ataque del enemigo, y los envíe al lugar de donde salieron sin hacernos perturbación ninguna. Retrocede, Satanás, no me persuadirás de cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Sumerjo y pongo sin efecto dentro del cáliz sagrado que San Benito porta en sus manos cualquier tipo de escasez, ruina, traba, tranca, treta, artimaña, miseria, tristeza, amargura, enfermedad, tormento, depresión u opresión. Todo aquello que me ata al pecado y arrastre a mi familia a la perdición. Cualquier cosa que nos quiera separar del camino de la bendición de nuestro Dios todopoderoso y eterno, que en este momento inmediatamente retroceda ante el fuego de Dios y ante la sangre de Cristo el Salvador, que de las trampas del cazador salga liberado y mis ojos puedan presenciar cómo se desatan los nudos que de alguna manera me están afectando en mi vida. Que pueda ser testigo de cómo saldré adelante de los sufrimientos y adversidades en las que estoy pasando. Pues tengo un Dios que responde, bondadoso, misericordioso y maravilloso, que da a sus hijos lo mejor en abundancia. Planto y pongo enfrente y uso como defensa la cruz de Jesús, el escudo del Santo Abad, para que nada ni nadie me perjudique. Que todo lo que se levante en mi contra se destruya en mil pedazos, pues aquí estamos orando los hijos de Dios. Aquí no tienen nada que hacer. Maldad, bebe tú mismo el veneno. Me refugio en la poderosa cruz y el escudo del Santo Abad, para que por permiso del Todopoderoso proteja mi vida, la de mi familia y mis seres queridos y conocidos, de todo daño, mal y peligro, de cualquier accidente, catástrofes, malos deseos. Y desde hoy quedamos protegidos, resguardados y custodiados, haciendo que el mal pase por un lado. Que ningún mal deseo, pensamiento, peste o enfermedad
artimaña o artilugio llegue a mi casa, ni a mi familia, ni a mi negocio, ni mi trabajo, ni pueda tocar mis posesiones materiales y espirituales. San Benito Abad, que tu cuervo aleje, así como te alejó del veneno, todo aquello que nos pueda hacer daño. Va de retro, Satanás, que la gloria es para Dios. Yo sin Dios no quiero nada. Yo con Dios, véngase lo que viniere. Y levantando las manos con mucha fe decimos: hoy me entrego a la fuerza del Dios vivo, creador del cielo o de la tierra. Entrego mi alma, espíritu, mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mi presente y futuro a la fuerza protectora e intercesora del santo monje San Benito Abad. Le ha sido dado todo el poder en el cielo, en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Bendita sea la luz de la cruz que disipa las tinieblas y que marcó la victoria en la sangre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Dios Todopoderoso. Te doy las gracias, San Benito Abad. Te doy las gracias, mil veces gracias. Te doy la gloria, mil veces gloria. Amén.